Sánchez, soy alumno del doctor Don Antonio Vidal Camarasa, de Lexicología y Lexicografía del Español, y voy a hablar del diccionario de catalán valenciano. En primer lugar, yo lo incluiría dentro de mi temario en el apartado del tema 2, que trato sobre los diccionarios y más concretamente en los diccionarios teriaque o bilingües, porque en cierta manera, como luego veremos en la estructura, traduce las palabras. En primer lugar, quiero decir que sobre el diccionario, que lo he visto de forma online, por lo que voy a explicar un poco la estructura de la página de inicio, que viene el título, evidentemente, y a continuación viene el buscador de las distintas entradas. Después viene una pequeña presentación sobre el diccionario en el que se dice quiénes son los autores, que son Alcover y Moll, con ayuda del Instituto de Estudios Catalanes. Y tras esto hay tres enlaces relacionados con el diccionario: introducción al diccionario, bibliografía y explicación de la literatura. Claramente, todo el diccionario está en cada caso. Y luego, debajo de esto, tenemos un enlace que nos remite a un programa para, por si no tenemos los signos fonéticos que pueden venir en el diccionario. Tengo esta estructura del diccionario. Yo lo he hecho basándome en la partícula interrogativa que. Y podemos encontrar primero la palabra, la entrada, que la estamos buscando, seguida de la clase de palabra que es, y luego una traducción en castellano. Después, de esto, tenemos el número de definiciones y distintas definiciones, la definición, y en muchas ocasiones podemos encontrar después ejemplos, seguidos del nombre del autor y del libro del que se ha extraído la cita. Luego, ya por último, tenemos la fonética y la etimología. La etimología, pues, remite a la palabra de la que procede. Y la fonética nos dice cómo se pronuncia en distintas zonas, si se distinguen.